Quién es Montserreus? Montserreus es dietista y nutricionista, eh, tiene el grado de nutrición humana eh, y durante años sufrió hipotiroidismo causado por una tiroiditis o tiroiditis autoinmune eh, y que eso bueno y que durante todo el proceso pues ha tenido esta experiencia de manera profunda de saber qué se siente y qué obstáculos te puedes encontrar durante este proceso de mejoría y hasta remitir todos los síntomas a nivel de hipotiroidismo. ¿no? Entonces, Monse nos explicará dura, pues, esta fase y también nos explicará un método que encuentro muy interesante, que es el método RESHAPE, eh, método RESHAPE Hipotiroidismo, que ha creado junto con sus compañeros eh, Ferro Pinel y Diego De Castro, al que entrevistó también hace unos días, eh, para dar, dar un método súper, súper válido, súper óptimo. Para todas aquellas personas que estáis diagnosticadas de hipotiridismo o incluso también de enfermedades autoinmunes, eh, inflamatorias, etcétera. Bueno, eh, Monse, no sé si quieres añadir algo más a la presentación. Bueno, muchas gracias, Kim. Nada más. <laughs> nada más. Vale, vale perfecto. Pues, pues Monse, eh, bueno, antes de nada, ¿qué, ¿cómo estás viviendo el confinamiento? Bueno. Um, uy, Kim. Ah, vale, vale. No pensaba que te me habías ¿Sí? quedado congelado. Tú me, tú me vale. ves. Nos oyen sí, bien, sí. ¿no? Las personas que nos a están ver, escuchando. Yo no he dicho nada. Nos, nos estáis. Si a nos ver, podéis que, dar un poquito vaya... de feedback. Porque sabes. Ah, espera, que yo te... estoy teniendo un problema. Es que no veo. ¿Tú ves a alguien? Eh, no. Es que yo no veo preguntas, no veo a nadie que vaya ¿verdad? conectándose. No sé si es que no tenemos. Es que es raro, ¿no? Que no haya nadie sí. conectándose. En principio, ahora hay 11 personas, que, sí. que son pocas, entonces no sé... Si... A ver, espera, a ver. Es que no sé cómo se puede, cómo, cómo se puede, eh... a ver, cómo ah, mira, se puede... Ahora, ahora, ahora. Vamos. Vale, me dicen, dicen todo bien, ah, sí, vale, 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 perfecto. Bueno, muchas gracias. Perfecto, gracias, gracias. <laughs> Estamos hablando aquí tú y yo. <risa> <risa> sí, nos... Es que el otro día con China nos, gracias Robert. El otro día con China nos pasó que se veía como unas rayas verdes, parecía eso cibernético, supersónico vale. y, y no. Y luego quedó horrible ese horrible. que lo pasó a podcast al final. Bueno, vale. pues muchas gracias. Ok, todos. genial. Eh... Pues sí, te preguntaba por el tema del confinamiento, ¿cómo lo estás viviendo? Pues he vivido distintas fases. O sea, um, a nivel personal, al principio, he de reconocer que me costó, porque yo estoy acostumbrada a trabajar desde casa, pero a tener mi relación social fuera de casa con las amistades, haciendo actividades fuera, entonces a nivel personal me costó, pero a nivel profesional está siendo una de las etapas más productivas de toda mi carrera profesional. Entonces yo ahora esto lo veo como una inversión en calidad de tiempo, intensidad, eficiencia a nivel profesional y luego pues para cuando podamos volver, eh, pues poder volver a disfrutar de ello. Sí, que es verdad que tengo mmm, subidas y bajadas de humor. Me he dado cuenta que una pieza clave, y eso ya lo sabrás tú también, como, como buen psiconeuroinmunólogo, es la parte de mmm, salir a la azotea comunitaria y bueno. que me toque el sol y hacer ejercicio. En el... O sea, eso sí que fue. Un pu... Llegó un punto, yo venía de entrenar cada día, cada día, cada día, en una sala de entreno funcional, me sentía súper bien. Llegó al confinamiento y los primeros días era como que estaba completamente bloqueada, no, po... no, no entrenaba. Entonces, no. a la que he vuelto a recuperar el entreno, nada, pasaron cuatro o cinco días y digo, uy, esto me está aceptando, no, ya no pienso con tanta claridad, no estoy tan creativa con los socios, eh, vamos a volver. Y eso sí que ha sido un, un chute de decir, bueno, ya vuelvo a estar. Y, y ahora como, muy bien, porque como todo lo que como me lo como en casa, pues como, claro. como súper bien. Claro, sí, es realmente. Eh, eh, en estos momentos, no sé si te pasa, pero te das cuenta lo, lo importante que es y los beneficios que tiene el, el que te toque el sol, el hacer ejercicio físico, ¿no? el, el comer bien. Sí que hay esta situación que no, es la, que no es la más agradable ni la más cómoda, pero por otro lado, si te lo montas y si puedes, porque hay, depende del contexto de cada claro. persona a veces es difícil, pero sí que te, llegas a notar los beneficios. Eh, pues de todos estos hábitos de vida ¿no? que son realmente tan importantes. Y, y Monse, eh, ¿y cómo crees que seguirá todo esto? Eh, ¿te, ¿Te has hecho, bueno, no sé si te has hecho alguna idea o vives el presente el día a día? No, no, ya soy muy de, <laughs> de, de darle, de darle a esta. A ver, eh, bueno, ya sabes que Chel Costa es una gran amiga en común que tenemos. Eh, a nivel económico yo no soy optimista o sea no, no lo soy eh, sí que sé que va a venir por eso y por eso precisamente porque a nivel económico no soy optimista creo que este es el momento más importante de tu vida para invertir en salud porque cuando volvamos a la jungla de ahí afuera y haya mucho menos trabajo, peor pagado entonces este es como al máximo de preparado y optimizado a nivel de salud para confrontar lo que sea mm. lo que sea que venga a nivel profesional mío ya te digo que yo en estos momentos estoy en una etapa de mucha creatividad nos está como nuestro negocio era 100% online está funcionando muy muy bien y a nivel de sociedad más allá del contexto laboral creo que va a haber cosas que va a cambiar porque esa, esa cultura no tan nuestra de tocarnos tanto abrazarnos tanto estar juntos de que se te presentan a alguien te dan dos besos creo que eso también va a cambiar un poco claro. y luego espero que esto sirva también como un toque de alerta para decir bueno las personas mmm, tenemos que cuidarnos como, como sociedad tenemos que estar preparados eh, tenemos que estar optimizados no podemos, mmm, o sea, es, yo siempre hago la comparativa, este virus nos ha pillado como pillan los animales de granja de cría intensiva, o sea, tú a un animal de granja de, pilla inten, de, de cría intensiva le viene una plaga, se te mueren todos, unos uh -huh. animales ecológicos que pueden que salen al aire libre, que, que entren, bueno, que entran, que se mueven, que comen más saludable. Para empezar, ya no tienen tantas enfermedades. Entonces, pensemos un poco en eso, en, en qué ponemos en el plato, en invertir más en eso, en invertir más en movernos, en tener pautas de ocio más saludables, más acordes al ritmo circadiano, porque creo que en eso se va construyendo la base. Entonces, las personas que en estas situaciones de confinamiento aprovechen para implementar estos aprendizajes o para reforzarlos, saldrán reforzadas. Claro las personas que estén viéndolas venir, me decía el otro día una, una amiga mía, Ay, mira, pues ven, viéndolas venir, viéndolas venir, y, y, y casi me dijo, comiendo mierda, ¿no? Y le dije, y dije, hombre, pero hija mía, pero pero ¿cómo? Pero si vas a terminar con los kilos que habías perdido, lo vas a ganar, te vas a encontrar peor, entonces creo que sea un punto de inflexión entre los que se adapten, aprovechen la oportunidad, mejoren y luego salgan a por todas, incluso hagan una reestructuración, pero yo siempre creo que cada persona tiene su talento, entonces... Aprovechemos estos momentos para trabajarlo, para luego poder realmente emprender o venderte o, o, o ser tú una, una mejor versión. Si te quedas a verlas venir tirado en el sofá, viendo Netflix todo el día, sin moverte y comiendo mierda, pues serán los pues, useless, que decía HL, así de cruel. O sea, hay gente que va a ser useless, porque no va a servir, porque se automatizarán muchos procesos... Eh, muchas cosas ya no ya no se necesitarán, entonces bueno aprovechemos y, y centrémonos en, en lo que cada uno tiene su talento, que cada persona tiene el talento y cuidémoslo con una base orgánica optimizada. Genial, muy bien. Sí, sí, realmente pienso como tú que se tiene que pensar a largo plazo. Eh, bueno, a largo y a mediano y, 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 y a mediano plazo ¿no? porque esto tampoco es tan a largo plazo no. sino que, que la cosa está más próxima ¿no? no sabemos cómo irá y es un interrogante pero el tema es eh, aumentar las probabilidades de que esto te afecte el demonio es posible ¿no? y aquí cada persona juega un papel importantísimo muy bien Montse. Y cuéntanos, porque tu, tu historia personal Eh, yo eh, Tú ya te la sabes. Cuando... Sí, <laughs> ya te la aparte, sabes. Aparte Jim. de esto, aparte de esto, <laughs> eh creo que es una historia personal super enriquecedora para muchas personas que se pueden encontrar pues que le han diagnosticado de una enfermedad autoinmune o o ya ni de ni de hipotiroidismo, sino de una enfermedad catalogada como crónica. Uh -huh. Eh Y también les puede interesar mucho para aquellas personas que están en el proceso ¿no? de esta enfermedad y te encuentras con muchos interrogantes, con incoherencias. Y, y creo que es esto: que es muy bonito que nos expliques pues, cómo fue tu historia personal y, y cómo, cómo has llegado, cómo has conseguido pues, remitir los síntomas de una enfermedad autoinmune que en principio. Desde la medicina convencional se dice pues que una vez tienes anticuerpos y pues, oye, te tienes que acostumbrar a que tendrás esta enfermedad, tendrás síntomas, con el medicamento podrás ir jugando un poco, pero bueno, tendrás que aceptar, ¿no? Esta enfermedad tal como es y ya está. Entonces, dime, ¿cómo, ¿cómo fue tu proceso? Bueno, mi proceso fue un despertar a base de hostias, o sea... Mm. <laughs> Eh, primero me diagnostican, yo tengo sobrepeso, estoy agotada, de hecho voy porque me estaba ahogando, yo pensaba que tenía un problema de pulmones, y ahí el, el neumólogo me empieza a mirar el cuello, palpármelo, y me dice, ¿hay problemas de tiroides en tu familia? Le digo, bueno, mi a mi abuelo se lo trataron con, con yodo radioactivo. Dice, bueno, vamos a mirar. Luego, posterior man, posteriormente, mi madre debutó, o sea, ya más adelante, ella posmenopáusica, mi abuela también, luego hemos hecho memoria... Mmm, la abuela materna también, o sea, hay un componente genético. ¿no? Entonces, cuando, cuando yo me encuentro con este diagnóstico, con 25 años, con los anticuerpos A5000, eh, una TSH de 12 y ahogada perdida, eh, bueno, el neumólogo me empieza a tocar y me dice: Bueno, pues vamos, te derivo a endocrinología que te revisen bien. Eh, yo recuerdo ese momento de recoger esa analítica y, y ponerme a llorar y, y la pobre chica que estaba ahí en la recepción yo le decía, pero esto ¿qué significa? Porque claro, los, los anticuerpos a 5.000, cuando yeah. el límite estaba en esa época estaba a 100, que luego han ido bajando, eh, los antitiroperoxidasa. la chica, no señora, esto tiene... Señorita, la señorita, 25 años, tiene usted que ir al médico. Y yo, ya lo sé, pero no tengo la visita hasta dentro de 15 días, me voy a morir. Sí, y ella, no, 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 bueno, pues llámelo, no sé. O sea, fue un momento histérico total. Entonces voy al médico, ya, esos días no dormí, estaba fatal. Llegó y me dice, ah, señora, bueno, no pasa nada. Esto es una enfermedad autoinmune, eso va a ser para siempre. Se toma la pastilla, empezaremos con una dosis baja y luego va subiendo. Y yo me acuerdo de decir, oye, yo tengo 25, ¿qué he hecho yo para pa merecer esto? ¿Qué, ¿Qué edad tenías? 28. 25. 25. Qué he hecho yo para merecer esto? Luego echas la vista para atrás y, y te das cuenta bueno. que has ido sumando muchos factores, desde cómo fue tu parto, cómo fue tu crianza, eh, cómo un, venía yo de una época muy estresada en mi vida, con poco sol, con po nada actividad, con sobrepeso. Se va sumando factores, lo vas entendiendo, ¿no? Entonces me dijo: No, no, usted no ha hecho nada, son sus genes. Le dije: Pero y este sobrepeso que, que, que me ha venido, que bueno, eso señora, cierra la boca, mueve el culo y ya está. ¿no? Le, le derivó a la nutricionista que, obviamente, me puso una dieta de contar calorías y pasar hambre, y que aunque yo la, la hiciera no bajaba ni para atrás. La nutricionista me decía que el problema era mío porque yo no comía lo que le estaba diciendo que estaba comiendo, y ahí empiezo a cuestionarme cosas. Y por suerte, en todo este contexto, yo siempre tenía esa intención de decir: seguro que hay cosas que se pueden hacer, y buscar. Como yo había estudiado en Londres el, el inglés, eh, pues no tenía problemas para leerlo. Y empiezo a cuestionarme un montón, un montón de cosas. Empiezo a ver que fuera se da otra aproximación, que la base es a la autoinmunidad, no es un problema de la glándula. Entonces empiezo a cuestionarme cosas. Y el, claro, el, ma el margen de maniobra también fue mmm, cuando con, con mi expareja, mi ex marido, intentamos quedarnos embarazados, pasé por procesos de, de inseminación artificial, nunca conseguimos el embarazo. Entonces, yo empiezo a informarme de si hay otras cosas para mejorar la fertilidad, si puede tener relación con que esa TSH esté un poquito alta, que para ellos estaba bien, pero para estándares que, que yo venía leyendo es, de Estados Unidos eran demasiado amplios. Eh, entonces, como una especie de cuestionamiento y de despertar poco a poco por una inquietud personal de primero encontrarme mal, luego querer, querer quedarme embarazada y no poder. Y empezar sobre todo por la alimentación, porque en, cerca de mi casa estaba la escuela Roger de Lluria y me apunté a un curso de cocina terapéutica. Y pensé, terapéutica seguro que es que te pones bien. Y ahí empecé. Y ahí conocí a Olga Cuevas y me dijo, oye, nena, esto se te da muy bien, eh, ¿por qué no estudias un poco más? Y yo, bueno, pues voy a estudiar un poco más. Y empecé a estudiar el ciclo técnico en dietética, que me encantó, porque yo creo que es el único sitio en toda España que da esa visión integrativa. Y ya fue decir, oye, ¿qué hago yo con mi antigua profesión? Yo era funcionaria, que ya no me motiva, que, que tengo la plaza así, fija, que me costó un montón sacarme las OPOS y también, pero eso ya no me motiva. Y decidí, opté, dejar eso sin paro, sin nada y enfocarme en terminar los estudios y a ver lo que salía. Y a ver lo que salía fue terrible, o sea, terrible de, de, de maravilloso, porque... Al dos meses de pedir yo la excedencia y estar dedicándome solo a estudiar, empiezan a salir conferencias con el HLK Manager, posibilidad de pasar la consulta aún siendo alumna bajo supervisión de mi profesor. Entonces era como, vale, la cosa va por aquí. Y en paralelo, también hago cam cam muchos cambios de alimentación, porque al principio la escuela era un enfoque más macrobiótico, centrado en cereales, de cocción lenta, legumbres, poca proteína animal... Como yo venía de comer mierda, claro, es que cuando vienes de comer mierda claro. cualquier cosa te va bien. Te va bien, claro. Entonces, mejoré, pero no terminaba de mejorar del todo. Y fue conocer Lucía Redondo, la hija de Olga Cuevas, que ella ya sí que me introduce en el concepto de una nutrición más alineada con la genética humana que tenemos, más evolutiva, más paleo, si la quieres llamar, y empiezo a cuestionarme cosas, aprobar el protocolo autoinmune de la paleo, que me vuelvo loca con él. Loca quiero decir que para mí estuve un tiempo autotorturándome y torturando a los pacientes y no hace falta. Y en todo este proceso vas aprendiendo más cosas, también de personas como tú, que ya tienen una formación y una experiencia profesional de mucho más tiempo, y dices, a ver, esto no... O sea, yo antes te daba una medicación, que era el Eutirox 100, me han ido bajando las do la dosis. Tenía nódulos tiroideos que en la ecografía ya no salen. Me dicen que es que se había hecho mal la ecografía otra. Eh, miomas que ya no están. Mamas fibrosas que ya no. Ovario poliquístico que ya no. Ese sobrepeso que ya no. Mm. O sea, empiezas claro. a, a cuadrar y dices: No está aquí el problema. El problema está a nivel intestinal. Claro. Muy bien. Y, y Monse, eh, durante todo tu proceso, si me tuvieras que decir entre uno, tres obstáculos más importantes que te encontraste durante el proceso en referencia al tema de hipotridismo, mm. ¿cuáles fueron? Muy buena pregunta. <laughs> el primer <laughs> obstáculo fue la negación por parte de la práctica clínica médica habitual de que tuviera, cual, tuviera ninguna relación eh, el estilo de vida. Con la, con, con la progresión de la enfermedad. Ya no hablo de alimentación, o sea, hablo de estilo de vida, es la negación absoluta. El segundo obstáculo es, y eso muchas compañeras que tienen hipotiroidismo les resonará, la incomprensión de esta enfermedad. Es una enfermedad que estás muy fatigada, te cuesta mucho arrancar el día, te cuesta mucho tirar, concentraste, tienes pensamientos muy depresivos, comes muchas veces te sienta mal. Eh, me preguntan por qué dejé de tomar la medicación. Porque progresivamente mi glándula fue recuperando su funcionalidad. O sea, nos tomamos la medicación porque la glándula es como una fábrica que está en llamas y no puede producir suficiente cantidad. Por eso, por, externamente, nos aportan la medicación. En el momento en que esa, esa fábrica deja de estar en llamas, se regenera, se recupera, ya no necesitas esa aportación externa de medicación. Fue una cosa progresiva seguida por médico. Lo digo porque a nadie se le ocurra dejar la medicación. Es otro error importante que puede hacer que haya un brote y una escalada de la inflamación si dejamos la, la, la medicación de golpe. Entonces, primera dificultad: el que me negaran la relación entre el estilo de vida y que yo pudiera hacer algo. Uh -huh. Segunda dificultad, la incompresión del entorno, de ¿y por qué estás cansada? Y venga que eres joven, y venga tira, y venga que te toca trabajar, y venga que no sé qué, y venga, y tú no puedes, no puedes con, con tu alma, o sea, claro. es terrible. Claro, porque la mayoría de los síntomas son síntomas que los otros no ven, ¿no? No, uh -huh. no se ve que tienes una pierna rota y por tanto no podrás subir las escaleras, ¿no? Uh -huh. Sino que son síntomas que dices, ostras, esto, la intensidad realmente... De los síntomas solo lo sé yo. Sí, y es una enfermedad muy insidiosa que va progresando, que te va metiendo como una espiral hacia abajo. Entonces, hasta que tú no empiezas a realmente tener conocimiento del por qué y por qué está ocurriendo eso, no empiezas a poner eh, piedras, o sea, no empiezas a andar en el camino del... Vale, pues ¿para qué? O sea, ¿en qué, ¿en qué sentido y cómo tengo que hacerlo para, para mejorar? ¿Vale? Entonces sería eso: la negación de que tuviera relación en el estilo de vida, la falta de comprensión del, del, del entorno externo, y el <laughs> tercer obstáculo es, eh, bueno, no sé si decirlo va, lo voy a decir. Que en general, en la formación oficial, excepto en el caso del Roger de Luria, pero en, luego estudiando eh, la, la carrera de grado de nutrición, <coughs> se niega absolutamente. O sea, <coughs> no hay una formación específica para mejorar el conocimiento de los profesionales en esta enfermedad tan prevalente que afecta al 10% de la población. Entonces, eh, también eso yo, yo recuerdo un, un sami ya hace tiempo, la gente burlándose de mí porque yo decía pues, que se tenían que reducir determinados cereales, eliminar completamente el gluten. Luego esas personas que se burlaron de mí en ese momento ahora en la práctica clínica están implementando estas medidas. Entonces, bueno, vale. O sea, un poco es esa, esa solitud, ¿no? De, Yeah. El médico no te da pautas, los de tu alrededor no te entienden, incluso cuando tú intentas a nivel profesional formarte, no encuentras esa comprensión. Lo que pasa es que soy muy tozuda, mucho, pero mucho, mucho, como buena Aries, tengo unos cuernos así, y entonces pues venga a leer, venga, y, y veía que la gente que realmente sabe de esto, los médicos de Estados Unidos que llevan años, todos iban alineados, y digo, a ver, esto no puede ser casualidad, vamos No puede a ser que todos estén equivocados, ¿no? Y luego también a mí misma, verme a mí misma, que estoy mejor ahora con 43 que cuando tenía 25, a nivel de todo, de creatividad, de productividad, de cuerpo. Entonces. Claro, claro, entiendo que, que, que primero te, te informaste muy bien y fuiste muy eh, eh, tosuda. Tosuda. Tosuda, tosuda eh, durante el proceso. Y, y que, tuviste, que, que tuviste estas recompensas, ¿no? Que te hicieron seguir por este camino, ¿no? Porque entiendo que cada vez que ibas, que tú empezabas, ¿no? evaluabas todo el camino que estabas haciendo y dices, ostras, a ver, que estoy si, si lo miro a largo plazo o a medio plazo estoy mucho mejor que antes, ¿no? Por lo tanto, mal, seguro que no voy. Claro, está muy esa bien. certeza interna, ¿no? De estoy en claro. el buen camino, estoy bien. Eh, casi que me la suda lo que digan los, las otras personas de que se tienen que comer harinas, de que se... básico que porque eso, eso te lo meten en, en, con embudo en la carrera, ¿no? Veno, ¿no? Y Dices a mí, pff, <laughs> o sea, arriado punto, y de dices, mírame cómo estaba yo, mira a mis pacientes, cómo están, mira la consulta que la tengo repleta, porque le digo cosas a la gente que le está resonando, hacen cosas. Que hace que se encuentren mejor. Entonces, no es, no es una falacia. Y ahora la, 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 o sea, la, la investigación científica va toda orientada en este sentido: de que el estilo de vida tiene mucho que ver con la autoinmunidad. Hmm. Eh, una, una de las creencias que también en enfermedades autoinmunes se dice mucho: ¿no? que dicen, esto es genético, ¿no? uh -huh. como si. El, esto es genético fuera la muralla china que no puede, ¿sabes? Aquello que dices, bueno, esto es impenetrable, ¿no? Eh, es un concepto que, vale, es genética, no se puede hacer nada, ¿no? A esta creencia, qué, ¿qué dirías? Pues que la genética es como tener la pistola, pero para dispararla necesitas las balas y apretar el gatillo. Entonces, uh -huh. poner las balas tiene mucho que ver como, como tengas tú el intestino y apretar el gatillo tiene mucho que ver con todas las pautas de estilo de vida que vayas incorporando que vayan minando esa capacidad del cuerpo de, de, de regenerarse y, y generar un entorno muy proinflamatorio con los alimentos refinados con no mover el culo de la silla con que no te toque el sol con tener una alteración del ritmo circadiano entonces, eso hace que aprietes el gatillo. Por lo tanto, la pistola, de hecho, se calcula que el peso de la genética es del 30%. Versus 30%. El, versus el resto que tiene que ver con, con, con estilo de vida. Claro, o sea, tenemos un 70% donde nosotros podemos influir de una manera muy importante, ¿no? Sí. Y sí, esto sí. es, bueno, es que esto yo creo que es un concepto que, que, que la, las personas lo tienen que tener claro y es que. De, tenemos mucho más importancia que la genética en unas enfermedades autoinmunes aquí lógicamente hay casos no pero a nivel general es, es algo que creo que es vital de entender y, y, y lo decimos ahora porque hablaremos de este método reshape donde te da todas estas herramientas para que tú lo puedas introducir en tu día a día y notar unos cambios y creo que es creo que es la única formación a nivel europeo, mundial, que habla del hipoteísmo de Hashimoto de una manera como lo hacéis vosotros. Que yo conozca, que sí. yo... En sí, Estados ¿no? Unidos está en una iniciativa que se llama Fire Refresh, pero que es más por suscripción y entonces cada semana te van mandando algún artículo, te van recomendando, pues no sé, baños eh, relajantes o um, pautas de meditación, o, pero eso es un, es un sistema más como de, de suscripción, como curso-curso, y de hecho, por eso lo que nos ha sorpre sorprendido es tenemos muchos alumnos, o sea, ahora ya son más de 800 las personas inscritas, uh -huh. que, 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 que se han inscrito y son pacientes, pero tenemos muchísimos profesionales, por eso Exacto. que se decía de la falta de actualización de las carreras oficiales. Entonces. Y además, si un profesional mínimamente es especialista, se especializa en eso y lo hace bien, no, no le va a faltar trabajo. ¿eh? Porque está la, la sociedad llena de personas con autoinmunidad eh. y con, con hipotiroidismo en particular. Sí, otra creencia que también veo mucho es el tema de los anticuerpos. ¿no? que Una vez tienes anticuerpos, aunque a veces no tiene que ser el objetivo. Eh, reducirlos del todo, sino el objetivo es que tú estés bien y que los síntomas no los tengas, ¿no? Pero también hay esta idea, ¿no? Hay anticuerpos, pues bueno, pues ya está, ¿no? Toma el etirox el, el y, y ya está y adáptate a esta situación, ¿no? Y realmente cuando, cuando ves otras enfermedades autoinmunes como por ejemplo la celiaquía ¿no? uh -huh. que se sabe cuál es el, 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 el causante de esta autoinmunidad dejando de lado la parte genética los anticuerpos son, son negativos. Entonces, claro, mi pregunta es: bueno, ¿hasta qué punto esto? No lo, si lo hacemos bien, no lo podemos también aplicar, pues, en este caso, en el hipotirismo de Hashimoto. Claro, y además, o sea, los anticuerpos son una memoria de, 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 los, de los linfocitos. Entonces, sí que es verdad que va bien hacer una cierta monitorización y algunos estudios de hace años decían que las personas que tenían anticuerpos, el 99% acaba en algún momento de su vida teniendo la tiroiditis muy activa, de, de hecho acaba afectando niveles de, de las hormonas, digamos. Pero mmm, los anticuerpos se pueden... Re o sea, mis anticuerpos que estaban a 5.000 están ahora... Mmm, eh, Como se dice, negativizados. Entonces, uh -huh. eh, mi mensaje es se pueden hacer muchas cosas para, para conseguir que las personas mejoren. Y lo bueno que tiene el reshape es, sí, está enfocado al potiroidismo, porque es la patología que de los tres que estamos, dos la hemos sufrido y más conocemos, Diego también. Pero está enfocada a cualquier autoinmunidad, porque las pautas que ahí damos están enfocadas a cualquier autoinmunidad. Por ejemplo, aquí pregunta a Miguel, a Miguel Ángel: para celiaquía, obviamente para celiaquía. Y luego también para el profesional que quiera reciclarse, aprender con un lenguaje científico riguroso, pero a la vez muy divulgativo, con muchos dibujitos, Star Wars, ya sabes, eh, tú uh -huh. ya, ya lo conoces. Entonces, mmm, y tener herramientas para la consulta. Entonces, yo creo que, es, que es, muy, es, es una formación muy potente. De hecho, yo siempre digo que es todo lo que yo hubiera necesitado cuando me diagnosticaron para, para ahorrarme mucho sufrimiento, mucha, mucho perder el tiempo, mucho, de, mucho dinero gastado en 50.000 terapias que no sirvieron para demasiado y sobre todo cometer muchos errores. O sea, hemos intentado mmm, agruparlo todo de forma que sea un paquete de herramientas muy potente para las personas. De hecho tengo que confesarte que cuando yo lanzo RESHAPE junto con mi equipo el año pasado, una persona bastante conocida de nuestro sector me dice, pero ¿Mons, ¿tú estás loca? Pero, pero a ver, ¿cómo estás poniendo todo tu conocimiento al alcance de cualquiera por esta ínfima cantidad? Pero si esto tenía que ser un máster súper caro, exclusivo. Es que ahora te vas a quedar sin paciente porque todo el que quiera, nutricionista, psiconeuroinmunólogo, eh, médico integrativo, ta, 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 se compra tú y ya lo sabe todo. Digo, ay, hija mía. Bueno, eso es el pensamiento, ¿no?, que hemos hablado algunas veces, ¿no? Sí. Pensamiento muy limitante o pensamiento en abundancia. Entonces yo le dije, hija mía, ojalá eso corriera como una gota de aceite. Y pudiéramos llegar a los 7 millones de personas que en España se calcula que tienen tiroiditis autoinmune. 7 millones, ¿eh? Entonces, ojalá. Y ojalá esto llegue a, la, a las personas que están en la primera línea, los, los médicos de familia, médicas de familia a cualquier persona del, del ámbito sanitario, porque realmente o sea, no es ninguna panacea, no hay ningún suplemento mágico, no es una pastilla, es pautas de estilo de vida programadas, organizadas, para que la persona las pueda ir incorporando y juntamente con el, la comprensión de las razones profundas de la enfermera, que esa yo creo que es la parte más de empoderamiento, que esta palabra yo ya no me gusta nada, pero realmente de tener el poder a través de la comprensión de lo que te está ocurriendo en tu cuerpo, eso para mí fue un ¡ah, ahora lo entiendo, coño! Claro, es que esto lo encuentro súper importante también. El hecho de que vosotras que habéis creado el curso, habéis pasado por todo este proceso y tenéis, aparte de la teoría sobrada que tenéis, también la experiencia, ¿no? Y, y durante el método, ¿no? que esta es la segunda edición, tenéis también un apartado de preguntas y respuestas, ¿no? Es decir, sí. que eso es una, es una novedad que, que nos la han pedido mucho. El año pasado no estaba la posibilidad de interacción. Entonces, este año lo que haremos es recopilar preguntas que se vayan acumulando entre las personas que van avanzando el curso o preguntas de las personas que ya lo tienen de hace un año y pico y hacer unos vídeos que los colgaremos y los pondremos a disposición de las personas que están en el curso. Entonces, se irán respondiendo las preguntas. Mm. No se van a responder casos particulares, analíticas particulares, dudas de suplementación particular, dudas de yo tengo, eh, intolerancia a esto, a lo otro, lo demás, allá, no sé qué, no sé cuánto. Eso no se va a responder, sino mm, dudas conceptuales que puedan ayudar a todos, la, la gran masa de alumnos, a ir mejorando su conocimiento. Mm, genial, genial. Y, ta y también aquí abrió otro punto que encuentro también muy interesante y es que. Eh... Claro, este curso no solo va dirigido, que ya es mucho, a las personas que están diagnosticadas de hipotiroidismo a Hashimoto, uh -huh. porque también nos, nos, bueno, y tú muchísimas te encuentras de personas que no están diagnosticadas de hipotiroidismo, pero ya tienen muchos síntomas de hipotiroidismo. ¿no? Hay muchas personas que tienen muchos síntomas, ya te digo, de, del, del, se calcula más o menos 10% de la población. Tiene tiroiditis autoinmune, de, tiene hipotiroidismo. 50% no lo sabe, para empezar. entonces 50% no lo sabe. ¿no? 50% no lo sabe. Entonces, mmm, ¿por qué no se sabe? Bueno, pues porque no se hacen las analíticas, la persona no. ¿A dónde puedes encontrar el programa? Mira, si vas a la cabecera del perfil de, de Kim, encuentras de... el enlace. Entonces, ahí, Exacto, ahí, 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 en el perfil de Instagram, hay un. Hay un enlace que pone eh, para, para aprovechar la oferta, porque ahora al final de la entrevista os diremos que hay una oferta hasta este lunes. Este lunes se termina la oferta de 200 euros menos del curso. Exacto. Entonces, personas que no lo saben, personas que tienen mucho cuadro inflamatorio, que no pueden adelgazar, que por más dietas que hagan no mejoran, personas que tienen mucha molestia intestinal, dolores articulares, malestares... Todo este cuadro inflamatorio, ya lo sabes tú muy bien, se puede mejorar muy mucho con, con las pautas de, del método Reshape. ¿Y qué, qué, más, qué más me habías preguntado? No me acuerdo. Sí, te había preguntado que, eh, que habían personas que no estaban diagnosticadas ah. de hipotiroidismo de Hashimoto, uh -huh. pero que ya tenían muchos síntomas de, de, de hipotiroidismo. Sí, y además hay muchas personas, y esto mañana hacemos un directo con la doctora Susan Judas, que es médico de familia, sobre el hipotiroidismo subclínico subclínico. Porque muchas personas le dicen bueno, usted tiene hipotiroidismo pero es subclínico, no se preocupe. ¡Hombre, no te preocupes! Empiezas a, pregu a preguntar y la persona tiene mucha clínica, tiene muchos síntomas, lo está pasando muy jodido. Lo que pasa que hay una serie de parámetros que a mi entender y al de la ciencia actualizada son demasiado laxos que dicen, bueno, hasta que no esté súper mal para arriba o para abajo, estás bien, ¿no? Vamos a restringir y si la paciente, y él o la paciente tiene, tiene síntomas pues ya es momento de, de empezar a actuar. Quizá no a nivel farmacológico, eso lo debe valorar siempre el médico, pero sí de pautas de estilo claro, de vida. Claro, claro, de, de prevención y de mejora de los síntomas para que no vaya más, ¿no? Esto lo encuentro muy interesante porque en el método das estos parámetros óptimos en las analíticas, ¿no? Hay los valores de referencia típicos que están desfasados y tú en el método das los valores óptimos de cada valor que se, que se tendría, se debería mirar para saber que tienes un buen eje tiroideo eh, óptimo, ¿no? Y, 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 por ejemplo, un, un ejemplo es cuando las, las personas, las mujeres que siguen embarazadas, ¿no? Muy Esta TSH que, te, que si está por encima de dos y medio ya es, eps, que esto ya puede ser un peligro de aborto, ¿no? De la, o de que la cosa vaya mal. Pues es raro porque en mujeres embarazadas esto se tiene en cuenta, pero si no estás embarazada, Parece como si esto ya no afectara y dices, hombre, si en mujeres embarazadas puede afectar, ¿por qué no puede afectar en mujeres que no estén embarazadas también una TSH por encima de 2,5, no? Exacto, dices porque este doble rasero, ¿no? Si tendríamos que estar todas optimizadas, deseáramos o no quedarnos embarazadas. Entonces, bueno, porque por lo que sea, por los consensos, por lo que sea, pues se ha decidido poner un margen más amplio. Y hace sí. años que la Sociedad Americana de, de, de la Tiroides, de Endocrinología y Tiroides, viene repitiendo que se tienen que revisar esos márgenes. Porque, ¿cómo se establecen los márgenes? Haciendo una media de los niveles de la población. Pero es que en esa media, en los niveles de la población que tú estás considerando sana, estás metiendo un montón de casos que no están sanos. Entonces, si metes a gente que no está sana, pues obviamente el margen es mucho más amplio. Mañana uh -huh. Marina me pregunta qué hora es el directo con, con la doctora Susana. A las doce y media, al mediodía. Lo hacemos el mediodía. Media, Entonces, en ahora, pleno sol. Día, sí. que, haya, que, haya sol. <laughs> que haya sol. Muy bien. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Pues eh, mira, si te parece, Monse, te voy a hacer alguna pregunta que me han hecho por aquí. Por el... Sí, han preguntado por el sobre camino. las crucíferas y el brócoli. A ver, me apagan, vale. por favor. A ver, <laughs> es que estoy harta de que mucha gente va al médico y lo único que les dice es no comas coles. A ver, ya. vamos a ver. El problema de las coles es un producto que lleva la col, que va muy bien para el hígado, todo se tiene que decir. Si sí se come mucha cantidad y cruda, pero a la que se cocina 5 o 10 minutitos al vapor y, y no se come cada día, porque nadie come coles cada día. Pues no hay ningún problema y estamos ayudando al el el, el hígado también a hacer su detoxificación hepática bien hecha. Entonces, por favor, eh, vayamos a salvar a las pobres crucíferas, porque las, las crucifican a las crucíferas, valga la redundancia, pero luego no les hablan de otras cosas, como harinas refinadas, azúcares refinados, aceites refinados, que mucho peor. Ah, no. Mira, aquí me comenta, Alicia, a mí me mandaron. Eut estirón, no sé si estirón o tirox, cuando pasé de 10 de TSH, antes no estaba indicado y me lo pautó el médico de atención primaria, nunca me mandó al endocrino. Bueno, si sí, es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. sí, sí, antes el, el baremo era hasta 10 de TSH, eh, por ejemplo, en la época que me, me diagnosticaron, que por suerte estaba 12 o 15, no me acuerdo, nunca me acuerdo si es 12 o 15 pero ahora lo han bajado a 5, pero lo que dices, si quieres quedarte embarazada, estás embarazada, bajan más a 2, dos, a 2,5. Dos o sea, no, no hay un criterio estan, estan, estandarizado y sobre todo no hay la escucha a la sintomatología del paciente. Aquí Evolución Saludable dice, lo recomiendo 100%, es fantástico. ¿eh? También hay, si vais, si vais al enlace que tengo en, el, en mi cabecera de Instagram, Ahí también en la página veréis eh, testimonios de, de personas que han hecho el curso de la primera edición y también de profesionales de la salud. Es decir, si eres profesional de la salud, nutricionista, etcétera, o tratas personas donde te puedes encontrar que su eje de tiroides, su glándula, eh, no funciona correctamente o tiene síntomas de hipotiroidismo, pues este curso te puede interesar mucho. Eh, aquí te comentan: ¿puedes recomendar algún sustituto del café? Bueno, el café interfiere mucho con la medicación para la tiroides. ¿sí? Entonces, mi recomendación es intentar evitarlo al máximo, sobre todo alrededor de la toma de, de la medicación, porque hay estudios que dicen que interfiere incluso hasta 5 horas después. Y para mí, más que pobre castigar al pobre hígado con, con el café, se puede hacer una cosa muy buena, muy buena, muy buena y cero euros de inversión, que es entrenar. Un poquito, no hace falta que te mates, pero subes las escaleras 5 o 10 veces y ya te sube el cortisol, hijo mío, aunque te cueste, ¿eh? aunque te cueste al principio, pero ya te sube el cortisol de una manera mucho más fisiológica. Y luego, pues, por ejemplo, a mí me encanta el cúrcuma Chai latte de Met sí. que es un, una fórmula que además ha hecho Diego, uno de los socios, que está muy muy chula, pero que se puede hacer también en, en casa, que lleva... Lleva cúrcuma, lleva jengibre, lleva regaliz, que ayuda mucho ese efecto termogénico de subir la, el calorcito interno, que para hipotiroidismo hay mucha sintomatología de frío. Entonces, bueno, está muy bien. Y la chicoria sí, pero no te aporta demasiado, hijo mío, la chicoria, yo prefiero el cúrcuma chai que tiene principios activos buenos para depurar el, para depurar el hígado. Y el té matcha tiene Genial. muchos antioxidantes, pero no está tan claro si puede interferir o no. Depende de lo adicto. Yo siempre digo que esto va como por progresiones. Si eres muy adicta al café, pues pasa entre medias a un té y, y luego pues terminas ya dejando el café y dedicándote al curcumacha y late. Antes nos preguntaban si había un teléfono para preguntar. No hay teléfono para preguntar. Sí, hay mail. No hay teléfono, hay... Y la descripción del curso la tenéis en la cabecera del perfil de Instagram de Kim. Ahí tenéis la descripción de todo el curso, todo lo que os entra y si tenéis dudas eh, le podéis mandar un mail a él o nos lo podéis mandar a nosotros. Y sí que no. tiene garantía de devolución, tiene una garantía de 10 días. Es decir, tú compras el curso, te lo miras, te lo remiras y dices, ¡Buf! Esto no es para mí. Y lo puedes devolver, no te pedimos explicaciones. Estamos tan convencidos que esto va a cambiar tu vida. Si realmente tienes... A ver, yo también voy a decir una cosa. Este curso es para quien tenga ganas de ponerse, de aprovechar esta casuística, esta situación para cambiar cosas y empezar a ir encarrilado en el buen sentido. Si tú pues, no quieres hacer ningún cambio y buscas la pastilla mágica, no lo compres. Si no quieres moverte, no lo compres. Si no quieres cambiar las pautas de alimentación, no lo compres. Si no te gusta la verdura, no lo compres. <laughs> Muy bien. Lorea, Lorea comenta, yo también recomiendo, lo recomiendo muy fácil de entender, este, sí, esto también me lo dejaba, que en el curso está explicado de una manera muy fácil y clara. Y creo que esto es, es de, de valorar mucho porque, porque todos estos mecanismos fisiológicos a veces no son fáciles de, de entender, ¿no? Y creo que tú lo haces de una manera, pues, paso a paso, haces un resumen. En el siguiente capítulo haces un resumen de la anterior para que se comprenda todo. O sea, que, eh, que es un curso que, que aunque no tengáis nociones, eh, se entiende. Se entiende y creo que de la comprensión nace el primer paso a la mejoría ¿no? de los síntomas. Sí. Nos preguntan por el café descafinado. Deja mía, el café ¿Eh? descafinado, hay parte del café descafinado que lleva un cafeína... Y más que nada es que estás perdiendo una oportunidad magnífica de tomar otras cosas que te ayuden mucho más, o sea, y que estás interfiriendo también con la absorción. Entonces, yo ya entiendo que los que sois cafeteros, pues le tenéis mucho apego al café, pero sobre todo ten en cuenta que está interfiriendo con vuestra medicación. ¿Ayuno intermitente? Pues hijo mío, depende. O sea, yo siempre digo que el ayuno intermitente es de las 12 horas, desde que cenas hasta que vuelves a desayunar. Eso suele ser lo que hace que las personas. Porque también, ya lo sabes tú, Kim, eso también, el hipotiroidismo es bastante fatiga de fondo. Entonces, uh -huh. eh, el ayuno intermitente pues depende. Depende de cómo y depende de quién. No es la panacea, puede generar, y eso lo he visto mucho, aunque digáis que no, conductas compensatorias. Es decir, como con el ayuno intermitente luego me pego un atracón de la hostia. Muy bien. Y, Aquí también, y, de, bien. sí, perdona, debemos tener en cuenta personas que, por ejemplo, estáis diagnosticadas de fibromialgia, uh -huh. también es importante tener en cuenta que el, el, la tiroides tiene una implicación muy importante en esta enfermedad, ¿eh? en, en este trastorno. Eh, por lo tanto, tenerlo en, cuenta, ¿eh? tenerlo en cuenta, es verdad que cada fibromialgia o cada diagnóstico de fibromialgia en una persona es distinto, puede serlo, pero... Eh, tener en cuenta el tema tiroides porque realmente si, si hay ahí una, un hipotiroidismo o no hace falta que estés diagnosticado de hipotiroidismo pero ves en las analíticas que tu TSH, tu T4, tu T3 ya está alterada eh, mejorar tu eje de tiroides te ayudará sí o sí a tu ¿eh? Exacto. aquí sí, que además, aquí vamos a insistir en que tú eres experto en eso o sea si alguna persona tiene una necesidad pues que puede consultarte, o sea tu sí, sí, me... dolor crónico. Sí. Si tenéis alguna consulta sobre el método, me podéis enviar un correo a info, info, arroba, joaquimlamora.com y, y ahí os respondré. Eh, aquí pone, eh, perdona, eh, no sé si la ha respondido, cacao, cacao puro sin azúcar. Sí, también es una buena ah. opción. Sí, sí. Siempre y cuando no sea última hora de la tarde, que luego te va a afectar la calidad del sueño. O sea, el cacao tiene teobromina, que es de la familia de las xantinas, mismo que la cafeína, la teína, eh, y, y afecta bastante a los ritmos circadianos la calidad del descanso. Pero bueno, el cacao puro sí que es una, una opción buena. Y muy sí, bien. la tiroides está muy relacionada con el síndrome de fatiga crónica, el ayuno intermitente no es adecuado para las personas con bajo peso... Dieta cetogénica, yo no soy nada amiga, empezando por la experiencia propia, yo siempre digo lo mismo, yo lo que recomiendo, antes lo he probado un buen tiempo conmigo misma, hecho de, de conejillo de indias. La dieta cetogénica en general para la mujer y con hipotiroidismo y con síntomas de fatiga, no. Eso no quiere decir que no nos podamos beneficiar de una dieta donde las grasas saludables estén en cantidades eh, abundantes y suficientes. A mí siempre me dicen, ¡qué piel tan bonita! ¿Qué producto usa, digo, como grasas buenas. Entonces yo la cetogénica no la veo, no la he probado yo misma. Le he visto pacientes que venían de hacer un ciclos de cetogénica. Eso no quiere decir, pues que en invierno no no, la, no podamos hacer un poco yeah. más de ese estilo. Eh, pero también genera, es que claro, es que ya he visto tantas cosas. Esa, esas actitudes, ¿no? de hiperortorexico total y luego llega el día que falla algo en tu vida y te vas al lado oscuro. Uh -huh. Entonces, para mí el, el, el hecho de estar en una dieta sensata donde haya la fruta que con lo buenísima que está y la cantidad de antioxidantes, cosas buenas, porque la cetogénica te la quita. Entonces, yo no la veo. No la veo. Mira. A Neirona Fisioterapia apuntada pues mira, bienvenida. Apuntada, bien. bienvenida. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver si tenéis alguna pregunta más. Si no, vamos comentando. Eh, este método Reset, que ahora es la segunda edición, por tanto hay novedades respecto a la primera edición. Eh, el lunes, este lunes 20 a las 12 de la noche o 11.59, termina, <laughs> termina la oferta. Sí. Eh, del método, que son 200 euros menos, es Exacto. decir, el precio habitual, ¿no? Son 497, ahora ahora hasta el lunes eh, medianoche son 297 euros. Eh, si os interesa, y como ha dicho monse hay una garantía de días, es decir, podéis comprarlo, mirar si os interesa y si no pues adiós ¿eh? o antes de eh, comprarlo preguntarnos o antes nos, de exacto un mensaje directo a él a mí los tenéis los correos entonces nos podéis escribir pre a preguntas para tomar una decisión informada también os tengo que decir que para mí desde mi experiencia es la mejor inversión que podéis hacer en estos momentos para cultivar un estado de salud que luego podéis con eso ya tener una base para confrontar lo que venga ¿Y, el, ¿Y por qué hacemos ahora un, un relanzamiento y por qué lo hacemos con ese precio mmm, tan rebajado? Porque entendemos que en el contexto del confinamiento es el mejor momento para cuidarse. Entonces las personas no se cuidan si no hay un incentivo. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿cuándo lo hacemos? Ya teníamos pensado hacerlo en abril y lo hemos avanzado. ¿Por qué? Porque creemos que es la mejor oportunidad para invertir en salud es en estos momentos, que además tienes un poquito más de tiempo que controlas todo lo que comes, que no tienes tantas distracciones, que puedes ir observándote, que puedes dedicarte más tiempo al descanso. Mira, aquí preguntan, zumos verdes, frutas ácidas para el tema tiroides. Zumos verdes están bien, lo que pasa es que acuérdate que las crucíferas crudas sí que interfieren, entonces no te pongas la alga kale famosa ahí, cruda, cada mañana, ñaca, ñaca. Claro. Y los zumos esos de apio que hace un tiempo se pusieron tan de moda que lo curaban todo, pues tampoco, porque tienen muchos oxalatos y con, con Paul lo decíamos, y luego si tienen un problema de oxalacemia, o sea, le, le puede dar piedras en el riñón. Y la suplementación se tiene que tomar, preguntan, vitamínico, se tiene que tomar muy pautada, muy ajustada al paciente. De hecho, si buscáis pautas de suplementación en el curso, no lo compréis porque no hay. O sea, lo que, lo que trabajamos en el curso es a través de la alimentación y otros aspectos de estilo de vida. Genial. Aquí comenta Maya harina de trigo sarraceno e interrogante. Y también comenta, me he apuntado el método y lo recomiendo 100%. Estoy terminando el primer módulo. Muy bien, Maya. Pues en el segundo mm. módulo tienes a Diego que te hablará de la de, harina de, de trigo sarraceno y entenderás que es un alimento que es, efectivamente se puede, se puede incorporar, tampoco po, como para abusar. Pero que, que se, puede, se puede incorporar en tus pautas. Mira, Sandra dice: eh, ¿Nos puedes decir tu desayuno favorito? Ay, ah, los huevos. Los huevos. Y además, Hue fritos frito. en aceite de oliva. ¿sí? En aceite de oh, qué, qué, ¡Qué ricura! ¡Qué manera de empezar el día! Mira, pero no pero sin pan. Exacto. <laughs> Con un poco de verdura que te haya sobrado el día anterior. O una tostada de sarraceno, como ella preguntaba, pero no un montón de, de pan y pan y pan, no. Que, que el, que el... Y luego también os tengo que decir una cosa, que si desayunas bien, generas saciedad y luego puedes, pues vas tirando mucho más a nivel de rendimiento mental el resto de la mañana. Muy bien. Aquí Aida dice, es una inversión pero os va a gustar. Pensad que, que yo, que no me he ido de vacaciones de semana santa, <laughs> Vale, gracias. Sí, es una Par inversión, claro. Sí. En lugar de gastar el dinero en cosas que luego Exacto. pasan y ya no están, pues es una forma de invertir en tu salud que luego va a revertir en que estés bien para el resto de la vida y también en tu entorno y también que seas más creativo, que puedas confrontar la, los, los retos que van a venir a todos. Claro, y días. encima una vez has comprado el curso ya lo tienes para siempre. ¿eh? No, ¿Sí? eso ah, no. Vale, es, no pasa nada aquí. Eh, es para 18 meses. En 18 meses 18 tienes meses. para verlo vale. y vuelvo. lo que sí es que luego pasar los 18 meses, si, si la persona le interesa y quiere, y quiere continuar, ya pensaremos la forma también de seguir aportando valor, quizá a través de una suscripción, para que quien quiera tenerlo para toda la vida, como tú dices, veremos la fórmula. ¿Vale? Bueno, es un año ahí? y medio que es tiempo Sí, hombre Es, es que un sí. año y medio, sí, hay año tiempo medio para, no te lo has mirado para... para... Es que no te lo vas a mirar sí, nunca sí, sí. Estás procrastinando, sí, ya lo haré sí, Ya lo sí, haré sí, sí, sí. Y no lo haces sí, sí. Aquí... ¿Cuánto dura el curso? A ver, es un curso que haces a tu ritmo Hay 25 horas de grabación Hay muchos documentos que te puedes bajar Entonces lo vas haciendo a tu ritmo No es que empiece un día y termine otro lo que sí que termina es la oferta mejorable. Esto sí que termina el lunes. ¿Y cuántos huevos? Pues depende, hija mía, del peso corporal. No es lo mismo yo que me puedo comer uno o dos, pues que, que una persona que tenga más masa y pueda comer más. En principio, dejad de tenerle miedo a los huevos y empezar a tenerle miedo a chocolate y las harinas. O sea, Exacto. que la gente vea el huevo de Pascua como una cosa normal y que luego tenga miedo de desayunar cada día huevo y aún no lo entiendo esto. Pero bueno. Es buenísimo comer huevos si son de calidad. Eh, aquí pone, ¿por qué no se puede pagar cada mes? O, bueno, estabais. Eh, sí, esta es una novedad que ya tenemos. ¿eh? Que eh, hemos incorporado, porque mucha gente nos lo ha demandado y hemos entendido que así tiene que ser, un pago fraccionado con tres pagos de 107 euros. Si entráis en el enlace que tiene Kim en su cabecera, donde hay la información del curso. Vais hacia abajo, veis el precio y debajo hay un link pequeño que pone pago fraccionado, ahí lo tenéis. Muy bien. Eh, no te gusta vale. tratar a la Laura, pues come verduras, hija mía. Y <laughs> bueno, también se puede hacer de otras mezclas de harinas. En el curso te explicamos pues que hay otras mezclas de harinas que se pueden utilizar también, que siempre que no tengan gluten. Y el café sí que afecta a la tiroides, Ismael. No tanto directamente a la tiroides, sino que es un bloqueador de la absorción de la, de la medicación, afecta a nivel eh, y hepático. Entonces, no. ¿Harina de yuca? Sí, pero no. O sea, no para cada día, porque la harina de yuca sí que también tiene un efecto gociógeno. Es decir, afecta al funcionamiento de la tiroides. Para cada día, no. A ver, una vez en cuando no pasa nada. Vale, ¿Cómo? ¿si tengo colesterol alto, puedo consumir huevos? Sí, hija mía. El colesterol alto no lo tienes por los huevos. Lo tienes por las Exacto. harinas, el azúcar, el hígado que no funciona mal y o la tiroides que está fatal. Exacto. Muy bien. Bueno, han comentado té Verde, que ya lo he comentado con el tema monse antes. Sí, a, a, sí, aquí pensad que este, este esta entrevista, esta charla estará colgada 24 horas en mi canal de Instagram, ¿vale? Entonces, si si os habéis conectado durante la entrevista, tranquilas porque o tranquilos porque tenéis 24 horas para volverla a ver. Y si conocéis a alguien que le puede interesar, le podéis decir, oye, eh, mírate esta entrevista, ¿vale? Tenéis 24 horas. Yo también la grabaré y la colgaré en mi canal de YouTube, en mi canal de Instagram y tal. Pero bueno, cuanto antes mejor, porque hay esta oferta que os decíamos, que se termina el lunes a las 12 de la noche, que son 200 euros menos y vale mucho la pena. Y la podéis conseguir a través del de, eh, link que tengo en mi página eh, principal de Instagram. Eh, ahí pues veis que hay un enlace y hacéis clic y veréis el, el, la, la oferta del método de reset con una garantía de 10 días. Sí. Eh, vale. Cetogénica ya pues os he dicho que yo... no la recomiendo. Sí. Uh, dieta carnívora tampoco la recomiendo. Eh, la yuca, controlarla, no pasarnos. Medicamento, terapia combinada T3-T4 se tiene que hacer muy afinado porque cuando hay componente de fatiga adrenal puede ser peor el remedio que la enfermedad. Sí. Fruta, come la que quieras, hija mía. Las cándidas sí que tienen que ver con la tiroides, tienen que ver con la alteración del sistema inmune, que no puede defenderte de lo que tiene que defender porque está aliado atacando al propio cuerpo. Entonces ahí se puede mejorar mucho. Eh, el tirox es malo tomar más dosis para el primer trimestre de embarazo. Eso se tiene que hacer con seguimiento médico, Marina. O sea, sí que se recomienda a las mujeres que tengan el tiroides un poquito alto, si quieren quedar embarazadas o en el primer trimestre, hacer un seguimiento muy acotado y a veces, a veces subir un poco la dosis. Pero eso sí tiene que ser visita médica. Y en la segunda, aquí, son... Cador... Sí, perdona, perdona, digo. No, no, que, no, que le... dice: Gador, actriz, dice que está muy bien, está haciendo el curso y que se siente muy bien. Lo que pasa es que se encuentra que su doctora no quiere bajar la medicación. Y, bueno, y que la analítica mía, es, más. Es, es que eso ya te pasará como a mí, que luchando con el médico de, 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 de familia. O sea, llega un momento en que tú misma ya ves que le tienes la sintomatología, que te, te sobra medicación, te hacen la analítica, el TSH ha bajado y, y se tiene que bajar la medicación. Entonces, eh, si dice... Sí. Los, los alimentos que te pueden perjudicar, perjudicar están perfectamente estipulados, explicados, justificados. No solo, a ver, yo estas listas da. Esto no, esto sí, esto súper bien, no me gusta. Lo que me gusta es deciré de que entiendas por qué, cómo, cuándo. Eso es lo importante. Porque eso es lo que va a hacer que tú no dependas de, hay la lista, hay la visita con el otro, sino tener conocimiento y criterio propio. Yo creo que eso es lo que cambia la vida de las personas. Si no quieres mm. aprender, no hagas el curso. Faltan un minuto cincuenta segundos. ¿eh? Uy. Uy, qué nervios que esto ya se acaba, pero ah, se ha pasado volando, nervios. por Dios. Ya ves, ya ves. Es que... los, los buenos momentos pasan rápido, dicen, ¿no? En la vida. Muy bien. Sí. Eh, a ver, me gustaría saber si en el curso especifican los alimentos que sí. pueden llegar a perjudicar, ya que es lo que más me interesa. Uh -huh. Eh, aunque se deba llevar una dieta libre de gluten, algún día puedo comer gluten si, si como fuera de casa. Eso te lo explica Diego muy bien, explicadito. Las estrategias para comer fuera de casa y comer saludable, porque muy bien. depende de cada caso también. Muy bien. Pues bueno, yo si os parece, si te parece Monse lo dejaría aquí. Ya uh -huh. hemos hecho casi una hora, Nada, falta un minuto. Eh, bueno, te quería agradecer muchísimo tu tiempo y el estar aquí respondiendo preguntas y, y a, ver, a ver si nos podemos ver de manera presencial sí. algún día de estos. Sí, Pero bueno, es, exacto, está el, tema, está el tema online que por lo menos suaviza un poco esta sensación ¿no? de, de falta de, de estar con los, con, con los seres queridos. ¿no? Sí. Eh, bueno, Monse, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por todo. Espero que sigas teniendo tanto éxito como estás teniendo, o más, si es posible. Y, y a todas vosotras y vosotros, pues nada, un fuerte abrazo. Eh, muchas gracias por estar aquí en este directo. Y ya sabéis, si os interesa el método, pues vais a mi página principal de Instagram y ahí tenéis el link para poder eh, ver el curso de manera más profunda y aprovechar la, la oferta que se termina este lunes.